Teorías de que el hombre nunca llegó a la luna. Información de que las vacunas producen autismo. En la primavera pasada, decenas de torres de telefonía celular se incendiaron en toda Europa en medio de teorías de conspiración que afirmaban que las torres 5G estaban propagando el COVID-19. Un farmacéutico de Wisconsin fue acusado de destruir deliberadamente cientos de dosis de la vacuna del COVID recientemente disponible porque creía en una teoría conspirativa de que la vacuna cambiaría el ADN humano. Información de que el COVID es un invento para controlar la población mundial y que mentes con dinero son responsables del virus en un complot con farmacéuticas para producir dinero. Estas son algunas de las informaciones que se leen por internet y mucha gente repite, retuitea y comparte sin saber si es cierta o no. Hola a todos. Hoy hablaremos de las teorías de conspiración y por qué la información falsa es más atractiva y mucho más fácil de creer. Me parece prudente realizar un disclaimer antes de comenzar con esta información. Mi meta en este video es despertar el interés por informarse de forma responsable ante la inundación de información que se propaga por los medios electrónicos. Es simplemente fomentar el pensamiento crítico. No es mi objetivo cambiar creencias. Usted puede creer en lo que usted quiera creer. Habiendo dicho esto, comenzamos. No se vayan. Una conspiración se define, según la RAE, como unirse contra un superior o soberano o unirse contra un particular para hacerle daño o concurrir a un mismo fin. Cuando un grupo de personas se une con un mismo fin y desarrollan un plan para alcanzarlo, pero no incluyen a todo el mundo además, sino que lo hacen en secreto, se dice que ese grupo está conspirando. Aunque el término se usa en connotaciones negativas, se puede usar de forma pragmática, como cuando decimos que el universo conspira para... Por otro lado, cuando hablamos de teorías, nos referimos a un conjunto de afirmaciones sobre informaciones obtenidas mediante la investigación, un conjunto de hipótesis relacionadas que ofrecen una explicación verosímil de un fenómeno o grupo de fenómenos. También es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir esos fenómenos y, a fin de cuentas, una teoría es una manera de explicar un fenómeno. Entonces, la doctora Karen Douglas, una psicóloga social de la Universidad de Kent en Inglaterra y que ha estudiado el fenómeno de las teorías de conspiración, las define como una trama propuesta llevada a cabo en secreto, generalmente por un grupo poderoso de personas que tienen algún tipo de objetivo siniestro. O sea, lo hacen porque algo quieren ganar y por lo general no se preocupan por los mejores intereses de las personas, sino por los suyos propios. Veamos un ejemplo. Hace unos años está corriendo la teoría de que Estados Unidos encubrió el hecho de que en realidad no pudieron llegar a la luna en 1967. Así que para no quedar en vergüenza y ganar la carrera espacial contra las demás naciones, Estados Unidos filmó lo que se ve en el aterrizaje lunar, eso de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, aquí en la Tierra. Eso es una teoría de conspiración. Estados Unidos se puso de acuerdo para hacerle creer a todo el mundo, incluyendo ellos, que habían llegado a la Luna para beneficio particular, ganar la carrera espacial. El problema es que con el avance en telescopios y lo que se puede ver hoy en día, ¿se ve el módulo lunar en la luna? ¿Y a qué se debe que hayan teorías de conspiración y que la gente las crea? Obvio que las hay porque la gente las cree.
Si nadie las creyera, no tenían razón de existir. El monstruo del closet existe en la medida en que yo crea. Tan pronto deje de creer, desaparece. ¿Pero por qué creemos? Primero, por nuestra propia necesidad de llenar los espacios en blanco que tenemos de información. Necesitamos completar nuestro conocimiento. Esto es un mecanismo que nace en nosotros, es innato. Tenemos hambre y sed de aprender, de almacenar conocimiento. Esto es lo que nos hace, en algunos casos, más inteligentes que los animales. Pero a su vez es un mecanismo que nos hace propensos a llenar esos espacios con información que no necesariamente es correcta. Y segundo, la necesidad de control. Siempre queremos estar en control. Cuando sentimos que perdemos eso, ese control, viene el caos, viene la ansiedad, viene el malestar. Que aparezca un virus que nos pone en jaque y nos obliga a encerrarnos, a no ver a nuestros familiares, a no poder hacer las cosas que antes se hacían de la misma manera, es perder el control. Esa explicación sencilla de que es un virus nuevo que históricamente no es la primera vez que pasa, eso no puede ser. Debe ser culpa de alguien, de los chinos, de Bill Gates, de la farmacéutica, del G12, 8 o el número que sea. Algo ulterior debe ser. Así no nos sentimos tan fuera de control. ¿Y cómo vamos a trabajarlo? Pues sencillo. No crea todo aquello que le dicen, venga de quien venga y sea de quien sea. Especialmente cuando hay absolutismo. ¿Cómo es eso de absolutismo? Las personas que le quieren meter a uno por ojo, boca y nariz lo que ellos creen y que ellos tienen la razón, sin dar acceso a pensar diferente y sin plantear explicaciones alternativas, pues probablemente están propagando una teoría de conspiración. Es que yo te lo digo, la luna es de queso. No hay otra explicación diferente. Y esto hay que compartirlo porque el mundo necesita saber que allá arriba hay una fuente de alimentación. Necesitamos compartir esto. Esto es muy importante. La gente tiene que conocerlo. Pensamos que la luna es de queso. Hemos investigado y hemos encontrado que por la textura que la luna tiene, podría ser que fuera de queso. Hay información contraria y hay ciertos datos que también hay que tener en consideración que nos llevan a pensar que probablemente nuestra investigación no está completamente acertada. Necesitamos investigar si la luna es de queso o no. Pero hasta el momento hemos encontrado información significativa de que dice que la luna es de queso. El primer ejemplo se habla en absoluto, ¿es o no es? En el segundo se habla de lo que se cree con la información que uno tiene, pero también diciéndolo de todas las partes. Miremos cómo se presenta el mensaje absoluto de forma gráfica. ¿De qué color es este cojín? Yo presento este cojín de este color. Este es mi mensaje, pero probablemente sea, o también puede ser, entonces, ¿de qué color es el cojín? Estoy llevando un mensaje que probablemente difiere de otras formas de comunicación. Y como yo lo llevo, se cree. Gracias por escucharnos y regalarnos un poquito de su tiempo. Si quiere enterarse de cuando haya nuevo contenido, suscríbase al canal y pulse la campana para que reciba las notificaciones. En el próximo video hablaremos del aprendizaje por modelaje y cómo imitamos las conductas que vemos. No se lo pierda. Ya sin más, nos despedimos. Bye.